Muy bien, está por arrancar el primer espectáculo de la tarde de Concepción de Uruguay. Una tarde gris con un viento que cruza toda la pista, Tommy. Pero bueno, ya están los autos de la clase B del TC del Litoral para compartir, para vivir las 10 vueltas de la fecha 5. Promesa de espectáculo en esta tarde gris de Concepción del Uruguay y en un marco de público imponente también, mucha gente en el sector de la curva 1 del circuito, también un poco en la curva 2 y bueno, teniendo en cuenta el espectáculo que se brinda esta tarde con la clase B, la clase A del TC del Litoral, las dos clases de Citroën competición acompañando también a la competición especial 850, Wilson. Ya están en la vuelta previa a los autos, vamos a ordenarlos en la grilla de partida. La pole es para el piloto de Lucas González, la máquina 2 de Yamil Dub. A su lado va a alargar el campeón Matías Icardo. En el tercer lugar de la grilla de partida, la máquina número 12 de Joaquín Correa. A su lado, el Torino Negro, número 6 de Kevin Alcaraz. El quinto lugar de la grilla de partida es para la máquina número 10 de Patricio López. A su lado va a alargar la 99 de Sebastián Marconi en el sexto lugar. Séptimo lugar para el piloto local, el número 3 de Martín López, que hoy dejó la 400 y está con la Chevy. Así es, cambió de vehículo y para jugar de local. Conoce el auto más que el 400, imagino que a partir de ahora, a lo que queda del campeonato, va a quedar con la Chevy, que le dio tan buenos resultados el último año de competencia. Gerardo Cuartas va a alargar con la máquina 32 en el octavo lugar. El noveno lugar de la pole es para Nazareno Carreras. El décimo para el piloto de Urdinarrain, Andrés Colman. Cristian Reverdito en el puesto 11 y el Chavo había clasificado en el último lugar para esta grilla de partida. Las máquinas recorriendo, Tommy, el circuito y ya dispuestos a vivir el primer espectáculo de la tarde. Dos datos importantes, tanto Hugo López como Gerardo Cuartas no serán de la partida. Gerardo ya subió el auto a su remolque para volverlo a Gualeguaychú y Hugo López hizo lo mismo con la Chevy negra que tendría que haber largado en la última colocación. Exactamente así, lo vemos hace un ratito, por lo menos al Chavo, que ni siquiera tenía el traje de piloto, ¿no? La ropa de piloto. Así que bueno, ahí están en la recta puesta las máquinas de la clase B, que tiene otra vez, al igual que Gualeguaychú, a Yamil, a Matías y a Correa ahí. Los tres primeros puestos hasta ahora inamovibles, se van alternando, pero siempre las mismas caras adelante. Lo estamos viendo a Yamil Dub, que hasta ahora no ha tenido rivales en la clase B del TC del Litoral, acompañado por el campeón, que viene con un trajín de mala suerte, digamos, entre comillas, lo que pasó en Gualeguaychú la fecha pasada, también un poco de desesperación por el resultado, por también defender el uno que tienen los laterales. Exactamente, el campeonato que lo lidera Yamil Dub, que viene realmente con un auto arrasador en las últimas carreras. Veremos en este rápido circuito, largo circuito, Tommy, ¿no? Veremos cómo se desempeñan los autos en un circuito nuevo para la categoría. Hace 6 años que el TC del Litoral no sale del Autódromo de Gualeguaychú. Y bueno, será hoy, vendría a ser el inicio de lo que quizás podamos ver fechas más adelante, visitando la histórica Concepción del Uruguay. Bueno, se van acomodando en la grilla los autos para la largada aquí en el Autódromo de Concepción de Uruguay, señores. Ahí están ya llegando los últimos. Una vez que se habilite la bandera verde, se van a encender los semáforos, se van a apagar y estará en marcha la quinta final del año de la clase B del TC del Litoral, que lo vivís en Pilotos del Litoral a través de la producción de Roel. Ahí se apagó el semáforo, largaron los pilotos de la clase B, pican punta, Yamil Dub. Detrás se ubica Matías Icardo. Ahí están llegando ya a la primera curva del circuito. Se quiere meter el Torino Negro de Kevin Alcaraz en la lucha cuerpo a cuerpo, auto a auto, con Matías Icardo. Allí están las máquinas recorriendo el curvón. Se va a meter, me parece, sí, queda tercero Icardo, señores. Ahí están las máquinas
saliendo ya del primer curvón con Yamil Duva en el primer lugar. Una muy buena largada del piloto del Torino Negro. Así es, Kevin Alcaraz escala hasta la segunda colocación. Una muy buena largada del piloto de Torino. Lo sigue atrás en la tercera ubicación y ya un poco apretándolo Matías Sicardo. Más atrás se ubica Joaquín Correa, el Pato López, en una lucha constante con también Martín López, que viene luchando con la Chevy. Ahí están, van a ingresar a la recta puesta. Ahí vienen las máquinas en plena aceleración. Ahí va Yamil Dub. Segundo, Kevin Alcaraz. Tercer, Ricardo. Cuarto, Correa. Quinto, el Pato López. Sexto, Joaquín Correa. El auto naranja. Ahí van ubicándose las máquinas para cumplir ya el primer giro. Ahí viene Yamil Dub ingresando en la recta principal. Primero, segundo, Alcaraz. Tercero, Ricardo. Cuarto, se ubica la máquina número 12. Ahí está Joaquín Correa en los tres primeros lugares. La lucha está en el pelotón de atrás. Hasta ahora venimos viendo lo mismo que vimos fechas anteriores. Un Yamil Dub que está indomable, imbatible en la punta de la carrera. Atrás lo sigue Kevin Alcaraz en la segunda ubicación. Matías Sicardo lo hace tercero. Y luego un pelotón de cuatro pilotos que vienen luchando por el cuarto escalón de esta final. Hablamos de Joaquín Correa, del Pato López, de Martín López y Seba Marconi, que está terminando ese pelotón. Así es, ahí están para promediando el segundo giro, saliendo del curvón, van a girar hacia la derecha y se van a meter en la recta puesta del circuito de Concepción del Uruguay. Es como que Kevin frena todo el pelotón que viene detrás y lo aprovecha bien Yamil Dub. Ahí entran en la recta opuesta a las máquinas. Le saca algo de diferencia al Torino Negro a Matías, ¿eh? Así es, se ve que tiene un muy buen andar en la parte de las curvas el piloto del Torino, pero bueno, no le alcanza como para achicar diferencias con Yamil Dub, pero sí le alcanza para hacer un poco de luz con respecto a Matías Sicardo. Ahí van a cumplir el segundo giro. Está primero Yamil Dub, segundo Kevin Alcaraz, tercero el campeón Ricardo, cuarto Joaquín Correa, quinto Martín López, sexto Martín López, quinto el Pato López, sexto Martín y séptimo en la máquina de Sebastián Marconi, en las principales posiciones en el Autódromo Concepción de Uruguay, cuando ya está cubriendo el nuevo giro. Nuevo giro y más diferencia del puntero de carrera, que estira su ventaja el piloto Lucas González. Hablamos de Yamil Dub, que está cómodo con el Chevrolet 400 en la punta de esta primer final del fin de semana de clase B. Exactamente, ahí vienen todas las máquinas, están todas en pista. Bueno, hay un auto que ha despistado ya, no alcanzamos a ver, pero está reverdito. Está volviendo a la pista cuando ingresó. Muchos autos se han despistado en ese lugar durante toda la jornada, Tommy. Así es quizás uno de los lugares de mayor peligro para los pilotos, donde desembocan después de ese curvón que tiene este autódromo de Concepción del Uruguay a mucha velocidad, y tienen que apoyar el pedal en el freno para tratar de encarar la curva 2, que es un frenaje un poco brusco para estos autos. Ahí van a cumplir un nuevo giro, sin novedades en el mando, sin novedades en los puestos. Está primero el piloto de Lucas González, ahí pasó Yamil. Segundo el Torino Negro, pasó Kevin, pasó Ricardo, pasó el piloto de la máquina número 12, Joaquín Correa. Detrás están los López y después viene Marconi. No hay allí diferencia, ahí pasa Andrés Colman, el piloto de Urdinarrain, y viene muy retrasado, bueno, reverdito en el último lugar porque se despistó, ¿no? Esperá, porque veo que en el curbón intenta sobrepaso el Pato López a buscar un nuevo puesto, el cuarto lugar, pero no puede, lo sostiene bien Joaquín Correa. Mientras tanto, Yamil Dub, Kevin Alcaraz y Matías Sicardo tienen visible diferencia. Así es, quizás la única pelea que estamos viendo. Se armaron dos duplas, se armó la dupla de Joaquín Correa con el Pato López, y el otro López, el local, Martín López de Concepción del Uruguay, lo está haciendo con Sebastián Marconi detrás, la pelea Ford y Chevrolet. Exactamente, los tres primeros, los que hasta aquí llegan al podio, vienen muy tranquilos. Ahí va Yamil Dub, va el Torino, va Matías Sicardo,
todas las máquinas para girar a la izquierda ahora e ingresar a la recta principal del Autódromo de Concepción del Uruguay a cumplir un nuevo giro, promediando la carrera. Estamos en las 10 vueltas, promediando la cuarta, ya ingresaron en la quinta. Segundo, el Torino Negro, ahí va a intentar el sobrepaso Joaquín Correa. Matías Ricardo lo pasó, lo pasa Joaquín Correa, queda tercero al ingresar a la primera curva. Así es, Wilson, entró mal a la recta principal Matías Ricardo, le venía costando vueltas anteriores, venía pisando un poquito por demás, un poquito fuera del piano. Esta vez Joaquín Correa aprovechó la oportunidad de ser nuevo tercero de carrera. Exactamente, están saliendo del curvón, se aproxima el Pato López ahora a Matías Ricardo, al campeón de la categoría. Mientras tanto, están en otra carrera Jamil Dub y Kevin Alcaraz, que se ubicó bien, tranquilo, con una excelente largada. Gran tarea de Kevin Alcaraz. Sigue un poquito de largo ahora, ¿eh? Cuando dobla justamente hacia el lado izquierdo, se ve que hay un rozamiento de las gomas y genera humo blanco. Ya ha pasado en los entrenamientos que estuvimos viendo hace pocas horas atrás, también le sucedía lo mismo, así que habrá que estar atentos, porque si el roce es muy grande con alguna goma, puede ser que se revienta algún neumático y puede traer problemas al piloto del Torino. Muy bien, ahí van todas las máquinas. Cambio el tercer lugar de la competencia en esta vuelta. Vamos a clasificarlos cuando ingresan a un nuevo giro. Ahí va Jamil Dub. Primero el de Lucas González. Ahí viene el de Gualeguaychú con evidente humo, ¿eh? En el Torino de Kevin Alcaraz es evidente el humo, ¿eh? Así es, Seba Marconi se quedó así en un trompo en la entrada de la recta principal, y Alcaraz, que se pasó un poquito como Ricardo la vuelta pasada, y ahora están un poco más juntos los pilotos del segundo para atrás. Exactamente, ahí viene muy retrasado Cristian de Verdito, ¿no? Muy detrás. Así es, muy retrasado Cristian, ha tenido problemas desde que largó, así que trata de terminar, quizás es el planteo de este piloto, y allí hay pelea por... Pierde lugar Ricardo. Perdió el lugar Matías Ricardo con el Pato López. Evidentemente trae algún problema. Bueno, va por adentro igual. Y tiene de todos modos mejor aceleración el Pato López. No le permite hacer paso por adentro Matías Ricardo. Ahí está la lucha de la carrera. Mientras tanto, Jamil Dub se aleja de todos. Ahí va Kevin Alcaraz, segundo. Ahí viene el tercero, Joaquín Correa. El cuarto es el Pato López. Quinto, Ricardo. Sexto, el piloto de Concepción, Martín López. Los seis primeros, allá viene Coleman cerrando y viene también Marconi. Mientras tanto, aquí pasa Jamil Dub. Nuevo giro para el piloto de Lucas González. Ahí se viene, entró rejugado Matías Ricardo, entró jugadísimo, pero pudo mantener el auto. Va a la carga otra vez Matías. Así es, la pelea está ahí entre López y Matías Ricardo, el campeón, que quiere, aunque sea sumar un escaloncito más, como para no perder tanta pisada en el campeonato. Adelante, como hablábamos desde el principio, un imbatible Jamil Dub, el piloto de Lucas González, cada vez hace más diferencia. Exactamente, intenta Ricardo, ahí están saliendo del curvón, no le da, se va acercando Joaquín Correa, Kevin Alcaraz, habrá que ver si puede aguantar, le quedan pocas vueltas a la competencia, y Kevin acusa, mira, ahí va, empieza el humo blanco, ¿no? En el auto, en el Torino de Kevin Alcaraz, y Correa está mucho más cerca, está mucho más cerca de Kevin Alcaraz, que algún problema trae en el Torino. Mientras tanto, Matías Ricardo intenta con el Pato López, no le da tampoco. Jamil Dub está ya en la recta puesta. Ahí va Kevin Alcaraz, que ahí no demuestra ningún inconveniente. Toma aceleración, pero la lucha está con Matías. No, va por afuera, va por afuera Matías, pero no le va a dar. Va a mantener el Pato López. La cuerda está en la zona de frenaje. Kevin Alcaraz, que se pasa un poco y aprovecha Correa para acercarse. Se aprovecha Joaquín Correa. Se pone a los escapes del Torino de Kevin Alcaraz, que viene con mucho humo ya, Tommy. Se fue Martín López en la entrada a la recta. Ya vemos la pelea. Las dos duplas, como decíamos. El Pato López defendiéndose de Matías Ricardo. Y olió sangre Joaquín Correa. Va por Kevin Alcaraz. Ya está segundo Joaquín Correa. Lo pasa en el cierre de la recta principal, el ingreso a la curva. Está
segundo Joaquín, tercero Kevin Alcaraz, que no le pierde pisada, que no le quiere perder pisada. Mientras tanto, el Pato López sigue aguantándolo a Matías Icardo. Allí está intentando Kevin Alcaraz, que no se da por vencido, quiere recuperar el segundo puesto. Están en la zona lenta, ahí va, doblando Joaquín Correa segundo, Kevin Alcaraz tercero, Jamil Dub ajeno a todo, sigue liderando. Cuarto el Pato López, quinto el campeón, sexto Martín López, con su Chevy naranja. Ahí están recorriendo todos el circuito de Concepción de Uruguay, la fecha puntable número 5, que tiene espectáculo para el público. En el segundo y en el cuarto lugar intenta Icardo. Va Icardo por afuera con Pato López, veremos cómo llega a la entrada de la recta. Ahí va Matías Icardo, intenta por afuera, pero las cuerdas del Pato López no lo puede pasar. Cierra, se junta, va por adentro Icardo. ¡Qué buena maniobra! Le hizo la tijera, ¿eh? ¡Qué maniobra la de Matías Icardo, eh! Por algo tiene curvas laterales. Un maniobrón del piloto del Ford. La hizo muy bien Icardo. Que fue todo por afuera y se metió finalmente por adentro el equipo del Ford de Icardo. Atento aquí en la zona baja. Mientras tanto, y sigue, se escapa un poco Joaquín Correa de Kevin Alcaraz, que se mantiene en pista. Allí van todos saliendo del curvón. Muy tranquilo. Jamil Dub, ¿se enterará de todo lo que pasa detrás? Yo creo que debe estar por disfrutar el domingo cuando salga del programa de Pilotos del Litoral. Me parece que lo ve todo ahí, porque no tiene mira de que se entere de algo. Va muy tranquilo en la punta del piloto de Piloto González. Exactamente. Ahí va Kevin Alcaraz, buscando el tercer lugar, la posición de Joaquín Correa. Matías Icardo se escapa un poco del Pato López. Ahí viene en recta. Van a ingresar a la última vuelta cuando pasen aquí frente a nuestro puesto de Roel Producciones de Piloto del Toral, en la alta torre de Concepción de Uruguay. Ahí va Jamil Dub girando hacia la izquierda para ingresar en la última vuelta de la carrera. Allí el piloto de Lucas González va a pasar frente al puesto. Pasó Jamil Dub. Ahí viene Joaquín Correa segundo, pisando el pianito Kevin Alcaraz tercero, cuarto Matías Icardo. Ahí viene el Pato López en el quinto lugar. Respira Matías Icardo, se fue ancho el Pato López, perdió terreno en la última vuelta de esta competencia. Lo que sí va a estar lindo, la pelea entre Kevin Alcaraz y Joaquín Correa. Exactamente, lo seguimos, vienen muy rezagados. Ahí va Reverdito derecho a boxes, ingresó a boxes Cristian Reverdito. Lo sigo al puntero, allí está Jamil Dub, el piloto de Lucas González, que aquí viene en la primera posición desde el vamos, desde el arranque. Segundo Joaquín Correa, tercero Kevin Alcaraz, que está sosteniendo al torino. Cuarto Matías Icardo, quinto más lejos está el Pato López, Patricio López. Allí va Jamil Dub, el piloto de Lucas González, señores. Icardo, trompo de Icardo. Trompo de Icardo a la salida del curvón. Trompo de Icardo recupera el cuarto lugar el Pato López. Veremos cómo termina el campeón. Mientras tanto, aquí viene Jamil Dub para quedarse con la carrera el piloto de Luco González. Segunda ubicación, segundo Kevin Alcaraz, se fue ancho Joaquín Correa en la última curva del circuito. Ahí viene Kevin para ser segundo. Segundo Kevin Alcaraz, tercero Correa. La carrera que se llevó Jamil Dub. Viene el cuarto, ahí está el Pato López cuarto. Quinto va a terminar Matías Icardo. Ahí va el campeón en el quinto lugar. Sexto Martín López. Ahí están los primeros seis. Viene el séptimo y el octavo para finalizar con la competencia en Concepción del Uruguay. Ahí va, creo que es el Marconi, sí señor. Y aquí cerrando
la competencia viene. Andrés Colman, el piloto de Ordina Rain. ¡Excelente competencia! Una gran final del Clase B y tuvimos en la última curva todas las variantes de esta final. Se quedó con la segunda ubicación Kevin Alcaraz, luego de que Joaquín Correa perdiera terreno. Una gran final del Clase B aquí en Concepción. Ah, buenísimo. Muy bien, así recibe las felicitaciones, Kevin. Felicitaciones por el segundo puesto en la última curva. Muchas gracias. Sí, la verdad que después que quedé segundo me quise cuidar y venía Ricardo, después hice una pequeña diferencia, después lo pasó Correa y venía midiendo, venía con referencia. Yo sabía que en una se pasó y justo me pasé con él por querer seguirlo. Y ya sabía que en la última vuelta, si yo se lo tiraba por dentro, él sí iba a pasar, iba a cubrir la cuerda. Y la última vuelta se lo pude tirar y se fue a pena y le pude hacer la tijera. ¿Cómo queda el Torino? Bien, hay que trabajar, es la realidad. Pero es como dije siempre, tengo un buen ritmo de carrera y es como si puede llegar así. Kevin Alcaraz, el segundo puesto en esta final del Clase B del TC Electoral. Bueno, estamos con Juaco Correa. Juaco, felicitaciones por el tercer escalón del podio. Bueno, una maniobra que se definió a la entrada de la recta con Kevin Alcaraz. Bueno, muchas gracias. Sí, nos quedó de trompa en la entrada de la recta. No vi el cartel de última vuelta, sino levanto antes, porque ya llegar primero no íbamos a llegar y veníamos con una distancia sobre Kevin. Y no vi el cartel de última vuelta, sin duda. Pero bien, pudimos hacer dos sobrepasos, lo pasamos a Matías, después lo pasamos a Kevin y nos pudimos mantener y veníamos firmes, pero bueno, nos jugó una mala pasada, un error mío. Pero bueno, largamos igual en la primera fila, en la segunda carrera, porque clasificamos segundo para la segunda. ¿Cómo queda la Chevy para la próxima final? No, está bien, habrá que purgar, sacar el líquido recalentado de las mordazas y pegarle una revisada y estamos bien para largar la segunda. A festejar y a prepararse para la segunda final. Bueno, muchas gracias y esto va dedicado a mi viejo que ayer trabajó todo el sábado para poder ponerlo en pista y para la familia Fiorotto que siempre me dan una mano, me están alentando. Fabián Fuente, los gurises que están allá afuera en la 2, siempre están al pie del cañón y bueno, esto para todo ello. Joaquín Correa, el tercer puesto en esta final del Clase B. Muy bien, estamos con el ganador de esta fecha de Clase B. Bueno, Yamil, estirás las ventajas en el campeonato, no tenés rival, sin duda. Bueno, la verdad que anduvo muy bien el auto. Sabíamos que terminamos la carrera pasada con un auto bueno, en la cual hoy nos daba mucha tranquilidad para venir. Un poco de preocupación porque en el circuito nunca había girado yo. Así que bueno, preocupación no, ansiedad para saber a ver un poco lo que era. Así que nos cayó bien, me gustó. Y bueno, pude lograr una buena final. Ahora creo que tengo un auto excelente para poder brindar un buen campeonato. Un auto muy contundente que te marca el camino, sin dudas. Y vos acompañando con una gran conducción, mucha ventaja con respecto al segundo. Imagino que eso te trae un poco de tranquilidad para la segunda final. Yo creo tranquilo, no sé hasta dónde, porque sé que tengo un auto. Pero bueno, tengo un auto que no decae, salgo de la primera vuelta a la última, hago mi ritmo, tranquilo. Creo que por lo que pude ver por el espejo, muchos toques atrás, mucho por ahí, entonces hace que por ahí tenga mi diferencia en la carrera. Pero creo que mis compañeros tienen un buen auto también para hacer una buena carrera. Bueno, Yamil, a festejar y prepararse para la segunda. Muchas gracias. La palabra de Yamil Lube, el ganador de esta final del Clase B de TC Litoral. Con Matías Ricardo, quinta ubicación. Cuarto, Patricio López. Tercero, Joaquín Correa. Segundo, Kevin Alcaraz. Y el ganador de la fecha 5, Yamil Dube.